Hola, bienvenidos a tu canal informativo. Dina Boluarte encara a periodista de Willex. Lamentamos la conducta del canal de televisión. Dina Boluarte de Perú Libre lamentó la posición que ha tomado Willex en medio de la segunda vuelta electoral. Asimismo, descartó que Vladimir Cerrón haya estado detrás de la campaña de financiamiento de Pedro Castillo. Este jueves 24 de junio, Dina Boluarte lideró una conferencia de prensa donde participaron diversos medios, entre ellos Willex, y durante toda la ronda de preguntas del medio que tiene como figura a Beto Ortiz, ¿qué porcentaje de Vladimir Cerrón fue para la campaña? ¿Los Quispe Palominas lo han financiado? Cuestionó el periodista frente a las cámaras. Ante esto, la integrante de Perú Libre recalcó que ha dicho que el canal que no les apoyan, Keiko Fujimori, quien asegura que hubo un fraude en la segunda vuelta electoral. Ya nosotros sabemos que Willex es el abogado de la señora Keiko, que difama, insulta y agravia. Nosotros lamentamos que un medio de comunicación tenga tan baja calidad de profesionalismo. Hasta que ha llegado con los hijos de los candidatos, lamentamos la conducta de Willex, señaló desde el centro de Lima. Bueno, esta es la información que tenemos. Conmigo hasta un siguiente video informativo.